Yeah, I know you guys, Zamar. I know some of us fighting ways. I'm prepared. I was prepared more than a year ago for this opportunity. Tiene preparada, está muy preparada, está, ella lo va a apoyar esta, esta oportunidad, dice que sí conoce a Andrés La Roca. So, this day has come, this time has come, and I'm ready, to fight my best. He's saying that the best is going to bring out the best in you, and this is what I've been waiting for, and you will see the best. Ya se presentó la oportunidad de venir preparada, ella es la mejor, va a mostrar, porque dice que es la mejor para esta. Sí, buenas tardes, Castellanos del Esto. Para La Roca, la campeona. Y Bet, pues también la pregunta similar, ¿qué sabes de tu rival? ¿Has visto videos de ella? ¿Qué tipo de peleadora es? ¿Boxeadora, atacadora, ponchadora? No sé. Y después de esto, se ha hablado de que tú quieres una confrontación con la Kika por su campeonato. No sé, ¿qué hay de tanto ahí decirte de todo eso? Sí, aquella sí tuve la oportunidad de ver algunos videos. He visto que es alta de piernas y de manos también. De hecho, antes de brindar la oportunidad de pelear conmigo, estaba preparando, si no me equivoco, para pelear con Melissa Malmoro. Entonces creo que se estaba preparando bien el estilo que tengo yo, y por ello es que cuando me dio el nombre de la rival, pues sabía con quién iba, sabía que igual ya estaba entrenando. Nosotros también nunca dejamos de entrenar. Y pues hicimos énfasis en la agresividad, en la condición física, porque tenemos que atacar desde el primer round. Sé que ya viene con toda la intención de llevarse el cinturón, pero el título seguirá quedándose para nosotros, para México. Tiene que valer la pena todo el trabajo que realizamos. En parte lo voy a vender todo para tener el cinturón. Y pues nada, voy a salir del primer round a presionar y tirar golpes certeros. En cuanto a la pelea de peso mosca, bueno, ahorita primero nos enfocamos a la pelea de este sábado contra Kaiser, que sí me gustaría, obviamente después de esta pelea, esperando que salga con la mano al alto, pues sí, subir la división e ir con el título mosca, pero bueno, ahorita primero está esta pelea. ¿Sería por el mosca, por un deseo de ganar otro título o problemas de peso? No, sería solo objetivos deportivos, que ya tiene un año que estábamos buscando esa pelea, se fue de división, solo por los propósitos que nos vamos tomando en el ámbito boxístico. Ya fuimos campeones en peso paja y mosca, y por ello sí queremos ser mosca. Pero ahorita sí nos estamos entrando principalmente, ¿no? Ahorita para pelear contra Keisha el sábado. Gracias. Buenas tardes. Ya observamos a tu rival, es más alta. Va a representar un trabajo extra, ¿sabes? ¿Cómo te has mentalizado para lo que va a ser este combate? Porque no nada más es su estatura, su alcance, sino lo que ella menciona. Dice que es la oportunidad más importante y que no piensa fallar. Es decir, viene con todo. Sí, yo sé que viene motivada. De igual forma, así como cuando a mí se me brindó la oportunidad por el título minimosca, yo fui por todo porque era mi oportunidad. Dice que ella viene también con todo, pero pues nada. El título seguirá quedándose para México, y es lo último que voy a decir, mis últimas palabras. El título seguirá quedándose para nosotros. Sé que viene con toda la intención, pero desde el primer round vamos a atacar la pelea y no vamos a dejar su boxeo, porque sí, efectivamente es más alta que yo, y pues no vamos a dejar no le vamos a dar iniciativa a su boxeo. Sí, buenas tardes. Osiris Jiménez, del Centro de Deportes y Junto TV. Preguntar ahora a Manuel López y a Edgar Puerta. Sin duda tiene los estilos, ¿no? el boxeo para robarse en la noche este sábado. ¿De qué manera van a plantear la pelea en el momento de este campeón mundial? También es una pregunta. ¿De qué manera van a plantear la pelea de este Chenarón para buscar el triunfo que los vuelva a meter en las clasificaciones de ese entonces, su propio peso pequeño? Pues me he preparado muy fuerte para volver a donde estaba, y no voy a desaprovechar esta nueva oportunidad que me están dando. Pues dando Dios de pelear y poder subir nuevamente. Voy a salir a boxear si puede, pero yo sé que es un rival que es fajador, y también venimos preparados para fajarnos con él. Y venimos bien entrenados, esperamos en Dios dar un buen espectáculo, dar una buena pelea para toda la gente, porque por ellos es que estamos acá. Igualmente, pues yo siempre subo a tratar de noquear. Estuvo a pelear con todos, entonces
desde el primer round vamos a dar presión y vamos a hacerlo inteligentemente, vamos a pelear, como decimos nosotros, vamos a usar el colmillo, pero fuerte, vamos a dar presión y pues que sea lo que Dios quiera, ya estando arriba del ring, se dan las cosas. Para tienes por ahí una racha negativa, ¿crees que consideras que estás como en las últimas oportunidades para catapultar tu carrera nuevamente? Sí, la verdad, he tenido una racha negativa, como dicen, muchas veces no batalla para llegar aquí al momento de la pelea, pero gracias a Dios hemos estado positivos, nosotros siempre venimos con la mentalidad de que vamos a ganar, venimos a pelear, venimos a hacer la función y no nos echamos para atrás, seguimos adelante y venimos a hacer eso en esta función. Y para Emanuel, esa situación de él viene con esa racha negativa, ¿lo hace más peligroso? Claro, porque él viene con todo, viene a ganar. No viene a dejarse, ¿no? Él quiere tratar de subir nuevamente y yo también, pues venimos de una derrota y no queremos volver a pasar eso. Pues, se siente mal uno como boxeador empezar a perder y pues necesitamos ganar, venimos con todo, ¿verdad? Todo arriba, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Bueno, primero considero que sí va a ser una pelea explosiva, realmente es la de los hizo así, pero entrenamos fuerte, entrenamos al 100% con todo el equipo de trabajo, los sparring me exigieron al 100%, de verdad, se vieron fuertes y sé que va a valer la pena, y solo esperando que salga con la mano adelante, que valga la pena todo lo que realizamos, y pues de esta pelea ya veremos, esperando primero salir con la mano adelante y ya veremos si continuamos en el Mini Mosca o considerando la oportunidad de subir de división de peso mosca. Y ves caso contrario, que no se concretara pronto la pelea con la Kika, seguirías defendiendo tu título, no tienes problemas de peso, ¿no? Seguirías defendiendo tu corona. Ah, claro, digo, la intención es subir a división, es estar el título, ella lo defiende ya en 15 días, les deseo éxito a ambas, a dos mexicanas les deseo éxito, pero espero que, este, tengan que ya no me